Ok, gente, soy yo, RamberGamer71. Estamos acá en un nuevo video y vamos a jugar esta noche de vuelta, una noche más jugando a este fantástico juego que yo estoy haciendo ya una serie completamente de él. Así que vamos a jugar. Así que si no lo quieren ver, por lo menos lo ya se está subiendo. Si lo pueden ver, porque remember, there was a charger in Ben's room. Okay. Okay. Yo me puse a ver. A ver, ya sé que estoy oculto como siempre. Me hago el cagón, ok, gente. Así que lo acepto, pero por lo menos déjenme explicarle una cosa que al menos yo entendí. Vi el video anterior, leí todo lo que decía y el tipo dijo que tenía que evitar. Tiene que evitar los conductos de ventilación, o sea. Bueno, en subtitulado lo decía de otra forma. Ductos de ventilación o como sea que se les diga. Bueno, son los ductos en otras palabras. Y hay un animatrónico que se está yendo por ellos. Que no sé si ahora está... Es ese que está caminando o debe ser el que siempre se me la pasa matando. Voy a bajar esto un poco. A ver. Tengo que encontrar una especie de cargador. Encuentra el despacho de Ben para cargar la tableta. A ver, voy a arriesgar la batería, ¿ok? Lo que me queda es solamente 7. A ver, vamos a ver acá. De Team Marine de Doping. ¿Cuál? Ahí hay algo brillando. ¿Será eso el cargador? A ver. Ese es el gato. Bueno, este está acá. Y el otro estaba acá conmigo, pero se fue. A ver, ¿dónde está? ¡Los perdí! Mierda. Bueno, ya está. Tengo un miedito, por favor. Ok. Ahí se viene. Ese puto gato. Ahí se dan cuenta, se fue por el ducto. Se puede escuchar. Bueno, hay una persona por ahora me está viendo en directo según acá. Se nota si es uno de mis suscriptores, me pueden ayudar a buscarlo. El cargador este que tengo que estar buscando. No sé si... Si hay por lo menos alguien que me pueda ayudar. ¿Saben dónde está el cargador? ¿Cuál es el despacho que tengo que ir? Nunca pasó eso, ¿eh? Nunca. Se fue por ahí. Ahora que me va a agarrar por debajo. A ver, espérate. ¿Dónde está?
Ay, cierto, no tengo batería, mierda. A ver, tengo un mensaje. Ah, hola, Kid Fury. Hola, tenés que ir por donde viste al gato. Espera, viste, puso. No querrás decir viste. Bueno, gracias por avisarme, Kid Gamer. Digo, Kid Fury. ¿Dónde? Espera. ¿Está acá todavía? Hay que escuchar bien fuerte, ¿eh? Ahora veo por qué el juego siempre te dice que tenés que ponerte auriculares. A ver. Me da muy mala espina ya. En serio, gente, tengo un miedo de salir porque tengo los pelos. Bueno, es que hoy ya me acabo de bañar, así que tengo los pelos de punta en realidad. Igual, voy a tratar de. Igual, si se nota, porque estoy hablando un poco bajo porque estoy en mi pieza solamente. Pero la cosa es que no estoy solo. Mi mamá ya se va a acostar, así que no voy a gritar fuerte, ¿ok? Ese desgraciado está por con el conducto de ventilación. ¿Qué es un baterista acaso? Un animatónico baterista. Muy bien, a ver. En cuenta de tres, no, cinco, no, sí, tres. En cuenta de tres, me voy corriendo, voy por la puerta que me parece que sigue abierta, y me voy corriendo. Ok. Tres, dos, uno. Estoy loco. Estoy re cagado, porque estoy ahora. Logré pasar, pero si yo no tengo mal de memoria, el lugar por donde se apareció el gato es esa puerta de. ¿Cómo se decía que tiene los barrotes eso?
Fau, me da un miedo porque está todo re oscuro. Lo peor de todo es que no estoy usando auricular, así que no estoy segura de que puedo escuchar bien los ruidos. Porque lo único que estoy escuchando es la música de fondo. Y tengo la tele prendida. ¿Dónde está el asesino? Bueno. Tuve el valor una vez. ¿Puedo volver a tenerlo? Pues claro que sí. A ver, no puedo, por lo menos, no. Ni una fichita, ¿eh? Lo escucho. No, no tengo ganas de salir. Posta, estoy re cagadísimo. Lo digo en serio, gente. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué? ¿El gato animatrónico puede ronronear? Claro que no, no voy a encender ni a palo la linterna. ¿Qué tal si me la ve? Sí. Ok, a ver. Tranquilo, está en la ventilación. Ah, ok. Sí, claro. Está volviendo, está volviendo, está volviendo. No tengo, no tengo ganas de salir, ¿no? Porque, ¿qué tal si se va por la ventilación? Eso no quiere decir que se fue por donde yo estoy intentando ir. Es una opción, ¿no? Una opinión. Bueno. Es una pena que Néstor no juegue esto, ¿eh?
Let's try to open the door. Perfecto, la llave. ¿No? ¿No es para esto? ¿Y para qué es? ¿Qué es eso? Ay. No me maten, por favor. Soy muy joven para morir. Bueno, tengo una llave al despacho de mí. ¿Y dónde queda eso? Por si acaso voy a mantenerlo acá, sí. ¿Para qué puerta es? Esta no tiene ventilación, ¿verdad? Bueno, no sé qué hacer, gente. No me la creí que podía llegar a este punto, ¿eh? Bueno, tengo que agradecérselo a Kid Fury por decirme que tenía que ir por donde se apareció originalmente. Pero me dijo que era ese portón, pero ¿cómo paso el portón? ¿Cómo lo paso? Encima, estoy recagadísimo porque temo de que ahora me vuelva a la sala y me encuentro esa cosa ahí dentro. O sea, por donde yo estaba oculto en el armario ese. Eso es lo que yo temo. ¿Qué va a pasar ahí al final? A ver, despausa. Despausa, dije. Voy a bajar un poco. Muy bien, a ver. Tengo que pensar. Dos opciones tengo. Quedarme acá a esperar a ver si se viene. Si pasa algo. O me voy ahí y grito como una nena. No sé, las dos son peores. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Arquifiori, si estás ahí todavía, ¿por qué no me decís qué puedo hacer? Okay. ¿Por qué no puedo agachar? ¿No inventaron un motor para agacharse? Cierto, esto no es Outlast.
A ver. Si no mal recuerdo, el ato. Ato, ¿qué quiere decir ato? Se va a una esquila y no te ve. ¿Pero qué ato? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué no escribís bien? No te malinterpreto, solo escribí bien, no te entiendo. Okay. That's just great. A ver. ¿Qué? No me digas que el animatrónico, el gato, no me digas que el ojo. No. Obviously being controlled by someone. Seems that someone got access to our network. Ahí. Ok, a ver, gente, una pausa, ¿sí? Una pausa. A ver, ya lo tengo resuelto. O sea que Kid Fury, muchas gracias por haberme lo dicho. Así que, ahora entiendo, cuando dijiste ato o jato, como querías poner, querías decir gato, el gato que es un animatrónico. Te lo agradezco mucho, gracias, gracias, Tenías, así que dijiste que se iba a una esquina y no me veía, pero no se fue a una esquina, se fue a una puerta. Que esa es la puerta donde tengo que ir precisamente, me parece. Ese era el puerto de Ben. Fa. Ok, a ver, voy a salir. Y bueno, si logro recargar la tableta y ahí se guarda el punto de control. Voy a terminar el directo porque tampoco quiero hacerlo toda la noche. Aparte tengo poca batería y son las 12:18 y no quiero soñar cosas feas. Los puedo escuchar. Ok, esos ruidos ya me están dando. Me tiembla demasiado el corazón. Me está latiendo fuerte, fuerte. Que no sé qué hacer. Jugaba Low Class, me cagaba de risa. Pero porque no jugaba ya solo de chiquito ese juego. Era un juego de terror, por si no lo conocen. Quería subir un video jugándolo, pero nunca pude porque era chiquito ahí. Y no sabía cómo capturar la pantalla de video. ¡Uy! ¡No, no! ¡Mierda! Lo sabía, me tenía una trampa. Maldito desgraciado. Bueno, a ver si tengo cargado por lo menos la parte en la que se aparece y se va al cuarto.
No. Mierda. Bueno, gente, lo vamos a intentar mañana, ¿sí? Mañana lo voy a intentar porque encontramos lo que pudimos hacer. Encontramos unas canciones, creo que era. Y bueno, a ver. Pero ¿qué pasó al final? Nada, que se iba o tengo que buscar el coso. Tengo que buscar todos los materiales de vuelta. ¿Será eso? Y bueno, gente, yo me despido ahora porque por lo menos me vieron jugar. Ahora estuve grabando unos 26 minutos ya. Y gasté el tiempo ya como tipo, me hice el valiente por lo menos en los minutos ya 8, me parece, yo tengo memoria, si vi. Y bueno. Y bueno, así que, gente. Así que bueno, gente, hasta la próxima. Chao.